Oh Padre, que nos has dado el testimonio ardiente del joven venerable Carlo Acutis, que convirtió la Eucaristía en el centro de su vida y la fuerza de su dedicación cotidiana para que los demás también te amaran sobre todas las cosas. Haz que pueda formar parte de los beatos y los santos de tu Iglesia. Confirma mi fe, alimenta mi esperanza, fortalece mi caridad e imagen del joven Carlo que, creciendo en estas virtudes, ahora vive a ti. Concédeme la gracia que tanto necesito. Confío en ti, Padre, y en tu amadísimo Hijo Jesús, en la Virgen María, nuestra dulcísima Madre, y a la intercesión de tu venerable Carlo Acutis. Padre nuestro, Ave María, Gloria. El paso de su vida fue muy corto. Nació el 3 de mayo de 1991 en el seno de una familia acomodada en la ciudad de Londres. Sus padres temporalmente se encontraban allí por trabajo. El 18 de mayo fue bautizado, en septiembre se volvieron a Milán. Su familia era católica pero no practicante. Su madre solo fue a la iglesia 3 veces. La primera para su bautismo, para su confirmación y su casamiento. Carlo, con tan solo 3 años y medio, le pedía a su madre ir a la iglesia para saludar a Jesús y juntaba flores en los parques de Milán para llevárselas a la Virgen. La niñera de Carlo, que era polaca llamada Beata, le hizo descubrir la fe. Ella era muy seguidora de Juan Pablo II. De chico, todos los lugares que visitó durante su vida, entraba a cada iglesia para poder rezar y así estar más cerca de Dios. Con solo 7 años, les pidió a sus padres tomar su primera comunión. Aseguró que la Eucaristía era su autopista hacia el cielo. Carlo siempre se preocupó de chico en ayudar a las personas más pobres. Cuando volvía de la escuela, jugaba con sus amigos a los videojuegos, se juntaba a jugar al fútbol y pasaba tiempo con su familia. Luego, Carlo salía a repartir comida a la gente de la calle y además guardaba parte de su comida, de su plato, y la repartía a los que más necesitaban. Siempre rezaba el rosario. Fue voluntario en varios comedores sociales. Era conocido como el ciberapóstol de la Eucaristía. Se dedicó al catecismo de manera presencial y además virtual. Así pudo llegar a muchos jóvenes y le permitió desarrollarse en el mundo de la informática, creando sitios web para difundir los contenidos religiosos de su investigación sobre los milagros eucarísticos en sus viajes en los 5 continentes a sus 14 años. Lo llamaban influencer de Dios. Carlo amaba a los animales. Decía: vivir como un original para no morir como una fotocopia. La única mujer de su vida era la Virgen María. El Papa Francisco lo mencionó como un ejemplo para seguir para los jóvenes y como un modelo de santidad de la era digital. Su paso por este mundo fue muy corto. 3 meses antes de fallecer,
predijo su propia muerte. Este momento quedó grabado e inmortalizado en un video grabado por él mismo, donde se lo puede ver anunciando su triste final con una sonrisa en su rostro. Sono destinata a morire. A principios de octubre de 2006, comenzó a sentirse muy mal y fue hospitalizado de urgencia. Apenas entró al hospital, miró a su madre y le dijo: «De aquí no salgo más». Fue diagnosticado de leucemia mieloide aguda en su grado más agresivo. Dijo unos días antes de morir: «Ofrezco al Señor los sufrimientos que tendré que padecer por el Papa y por la Iglesia para no tener que estar en el purgatorio y poder ir directo al cielo». El 12 de octubre de 2006, en Monza, Italia. Carlo, antes de morir, pidió que sus restos descansaran en Asís, donde se conectaba profundamente con su fe. Su madre contó que el día de su funeral asistieron muchos desconocidos y que luego se enteró de que eran las personas que su hijo había ayudado. En el 2010, su madre, Antonia, con 43 años, dio a luz a los mellizos Francesca y Michelle. Esta noticia no fue una sorpresa, ya que Carlo se lo había vaticinado 3 años antes de morir. El 12 de octubre de 2013, justo el mismo día que se cumplía el 7º aniversario de su muerte, se produjo un milagro por el que ahora será beatificado. Un niño brasileño que padecía de páncreas anular, una enfermedad irreversible y mortal. Su estado de gravedad era tal que no podía dejar de vomitar y se limpiaba permanentemente con una toalla. Apenas podía mantenerse de pie. Este día en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, el chico acompañado por su abuelo, en la ceremonia se exhibió un pequeño trozo de tela de la ropa de Carlo. El pequeño le pregunta a su abuelo qué debía hacer. Él le respondió que pidiera dejar de vomitar. Luego, desde ese día nunca más volvió a hacerlo, y los médicos le aseguraron que se curó por completo. Ese mismo año se inició la arquidiócesis de Milán. El 5 de julio de 2018, el Papa Francisco declaró a Carlo Acutis venerable siervo de Dios. Carlo permanece después de 14 años de fallecido con su cuerpo intacto en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. Además de ese milagro, Carlo realizó muchos milagros más. El 21 de febrero fue aprobado el milagro del chico brasileño por el Sumo Pontífice. Por ello, Carlo será beatificado el 10 de octubre a las 16 horas en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. Oh Dios,
nuestro Padre. Gracias por habernos dado a Carlos, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Tú le has dado a María como madre muy amada y has hecho que con el rosario convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su oración por nosotros, mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó. También a mí concédeme por su intercesión la gracia que necesito y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlos entre los beatos de tu Santa Iglesia, a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros, para gloria de tu nombre. Amén. Padre nuestro, Ave María, gloria.